geoingeniería o ingeniería climática es un conjunto de técnicas que incluye la manipulación deliberada del clima de una provincia, una región, un país o de un continente, con el objetivo de alterar el clima con fines militares o comerciales. Incumple el Convenio Internacional EMMOD sobre la prohibición de utilizar técnicas de modificación ambiental con fines militares u otros fines hostiles, aprobado en la Asamblea de Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1976, publicado en el BOE el 22 de noviembre de 1978. Incumple la Constitución española en cuanto a soberanía y seguridad nacional, medio ambiente y salud. La Ley de Agua, capítulo 1, artículo 3, incumple la Constitución y el Convenio EMMOD. Todos los productos con los que fumigan a diario los cielos de España, con aviones o drones, aluminio, tierra de diatomeas, grafeno, bario, cadmio, magnesio, silicio, polvo de carbón, etcétera, etcétera, están patentados para su uso militar. En 1996 se presenta el informe El clima como multiplicador de fuerzas, poseyendo el clima en 2025. Un informe que muestra cómo se pueden producir sequías y tormentas. Hay archivos desclasificados que muestran que la geoingeniería y sus consecuencias en las zonas donde se ha aplicado. La Agencia Estatal de Meteorología de España reconoce en su página oficial que en la actualidad más de 50 países llevan a cabo actividades sobre la modificación artificial del clima, entre ellos España. Los primeros que se dan cuenta de la modificación artificial del clima son los agricultores. En los años 90 ya empiezan a movilizarse y a manifestarse contra esta manipulación criminal que está arruinando sus tierras, su forma de vida y su futuro. 3.000 agricultores protestan en Murcia contra los aviones, que espanta la lluvia. Diario El País, 17 de octubre de 1994. Los agricultores de Soria denuncian el robo de nubes por aviones piratas. Diario ABC, 23 de octubre de 2006. Los objetivos de la geoingeniería o las consecuencias que está teniendo la agricultura en los 42 años que se está ejecutando en España son los siguientes. Venta de semillas transgénicas, resistentes a las sequías y a los productos patentados con los que fumiga los cielos de España. Pérdida de las variedades de semillas autóctonas, con las que los agricultores han sembrado los campos durante generaciones. Semillas que han evolucionado con ellos en un clima natural en los últimos 3.000 años. Ruina en la economía del agricultor. Mayores costes en la producción. Semillas, fertilizantes, combustibles, maquinaria, horas laborables. Pérdida en la recolección debido a la baja calidad de los cereales, al no haber granado o madurado bien, o perdido la cosecha. Las sequías puntuales o los golpes de calor de marzo y de mayo afectan muy mal a los campos de cereal. Las espigas no granan bien o no granan. Las bezas, garbanzos y girasoles han dejado de sembrarse en muchas zonas como consecuencia de esta alteración del clima. Las precipitaciones de granizo que se forman como consecuencia de los productos con los que fumigan la atmósfera, según el tamaño, llegan a arruinar cosechas enteras de cereales, olivares, frutales y huertas. Las heladas a destiempo de primavera y otoño, que se originan como consecuencia de la eliminación de los frentes de nubes en los días fríos, afectan muy mal a los frutales, arruinando cosechas enteras. Las nevadas artificiales, seguidas de días con temperaturas por debajo de los 15 grados bajo cero, matan olivos y frutales y destrozan los árboles de parques públicos. Lo hemos visto con la famosa nevada Filomena. Las tierras agrícolas
tienen altos porcentajes de escama de aluminio, un metal que destruye la vegetación y deja estéril la tierra para la agricultura. Las muestras de agua de lluvia revelan unos valores muy altos de aluminio, de otros metales y de tierras de diatomeas. El agua de la lluvia es neutra, carece de minerales y de tierras. En la imagen podemos ver lo que llueve muchas veces sobre nuestras cabezas, agua de lluvia con tierras de diatomeas y metales pesados. Hipoteca y extinción a medio plazo de la agricultura en España, un sector que mantiene vivo el mundo rural y alimenta al mundo. Esta primavera de 2022 que estamos soportando no es muy diferente a las últimas 30 que llevamos padeciendo. No ha llovido ni la mitad de lo que llueve en una primavera normal. En mayo, un mes muy importante para el agricultor, no ha llovido ni el 5% de lo que tiene que llover. En el centro de España solo han caído 0,7 milímetros de lluvia por metro cuadrado. La media del mes de mayo, en la década de los 70, en la estación meteorológica del aeropuerto Madrid-Barajas, fue de 49,28 milímetros por metro cuadrado. Si cogemos un metro y le ponemos en vertical, en referencia a esos datos, veremos lo que llueve en España de forma natural, cuando nuestros gobernantes no manipulan el clima con técnicas de geoingeniería. Mayo de 2022 ha tenido días en los que los termómetros han marcado los 49 grados centígrados, una temperatura que no se ha producido ni en los veranos más cálidos de forma natural en la península ibérica. También hemos tenido noches en las que las temperaturas han sido frías para el mes, como consecuencia de los cielos descubiertos, sin nubes, por las fumigaciones que se han realizado durante el día. Hemos visto en la zona de Colmenar Viejo y en el Valle Alto del Lozoya cómo las tormentas que se iban formando durante el día se fumigaban constantemente con aviones y drones y cómo se disolvían y desaparecían a lo largo de la tarde. Otro año más pintan bastos para los agricultores de España. Pero esta vez no podrán citar el refrán: nos ha jodido mayo por no llover a tiempo, pues lo que está ocurriendo no ha sido de forma natural. Ha sido premeditado y ejecutado bajo un plan internacional criminal que se trazó en los años 50 del pasado siglo, que los políticos gobernantes han aceptado y están dirigiendo desde 1980. Empieza a mirar al cielo, piensa un poco y no seas cómplice de lo que está ocurriendo.